Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Me van a dar la partida a estos cabrones. ¿Qué tal? Lo he puesto a escapar otra vez. Y mira, tengo la boca bien, ¿ves? Ah. Pues bueno, era que he ido al dentista. Así os voy a contar cositas ya. Empezamos con las cositas bonitas. Y eso, pues bueno, que esta mañana he ido al dentista por fin. Y nada más, para hacerme una revisión, básicamente, para saber lo que me tienen que hacer y lo que no me tienen que hacer. Y bueno, por suerte, bueno, ahora también os explico el tema este del nivel, que veis que tengo más nivel. Por suerte, la cosa es menos grave de lo que yo me esperaba. De hecho, creo que os comenté en otro vídeo que tenía que arrancarme las cuatro muelas del juicio porque me salieron torcidas, o sea, me estaban saliendo torcidas. Y las dos muelas adyacentes a la muela del juicio esta. Pues bueno, he ido al dentista, me ha hecho la radiografía, me ha dicho, bueno, le he explicado todo lo que me pasó aquel día. Y me dice, bueno, a ver, antes que era, para hacer 20 años que no te haces una revisión bucal. Hace 20 años, hacía 20 años que no iba al dentista, ¿eh? Dice, para hacer 20 años la tienes bastante bien la boca. Y bueno, me ha dicho, dice, a ver. Es aconsejable quitarte las cuatro muelas del juicio, porque las dos de arriba me están saliendo un pelín inclinadas, pero las dos de abajo me están saliendo así, ¿vale? Que yo miraba la radiografía y digo, ¿eso de ahí qué es? Me dice, son las muelas del juicio. Digo, las dos de abajo, me dice, sí. Total, que me ha dicho, dice, bueno, dice, a una mala, dice, lo más de esto que te podemos hacer es arrancarte las dos muelas del juicio de abajo, sanearte la muela que tienes al lado de la del juicio y la que tienes partida. Pues arreglártela, no hace falta que te la quitemos ni te pongamos un implante ni nada. Alegría, me ha dado una alegría muy grande, ¿eh? O sea, joder. Total, que lo de la boca es menos de lo que yo me esperaba. No me tengo que arrancarme ninguna muela ni nada, simplemente ponerme una funda y dos caries. Tenía dos caries y un empaste mal. O sea, me tengo que hacer tres empastes. Que para 20 años que hace que no voy al dentista, tengo la boca muy bien. Por cierto, muy maja la dentista, ¿eh? Porque le está explicando el tema de mis traumas con los dentistas. Digo, a ver, hace más de 20 años que no voy a un dentista, pero porque tengo un trauma muy grande. Y la tía se ha portado súper bien, o sea, incluso me ha dicho, a ver, perdona que tengamos el aire acondicionado así tan bajo, pero es que no va mal. Digo, no, no estoy sudando del calor, digo, estoy sudando de los nervios. La tía me ha tranquilizado un mogollón. Muy contento, la verdad. Tengo que ir la semana que viene a que me den el presupuesto. No va a ser barato, ya lo sé. Pero coño, menos de lo que yo me esperaba. ¿Vos tomáis estos quietecicos un ratico o qué? Va a ser que no. Y bueno, pues explicar lo del dentista. Ahora os explico esto. Bueno, como veis, tengo cuatro niveles más del último vídeo. Estuve farmeando en Anorlondo, haciendo básicamente desde la hoguera hasta donde estaban los bosses y volver a la hoguera. Eran casi 18.000 almas cada vez que hacía eso. Era cuestión de 15 minutos. Pues bueno, me he subido solo el aguante a 22 para poder llevar prácticamente toda la armadura de hierro negro. Me falta los guanteletes. Que bueno, de momento vamos a ir con estos. Bueno, para llevar la armadura de hierro negro y el escudo de caballero negro. Si llevo el arco no puedo llevar el bastón, o sea, voy al límite, creo que ahí aparece, 46,3, eso sería 92,6, puedo llevar hasta 93 kilos, para que veáis, voy súper justo. Y bueno, el resto de armas que me sobraron, que por cierto, tenía 60 y no sé cuántas mil armas, que quería gastarlas todas en flechas de veneno, de la farmea que pegué, pero, tonto de mí, dije, hostia, tengo varias escamas de dragón. Vamos a subir la espada de dragón. La subí todo alegre, todo contento yo. En plan, ay, qué contento estoy que voy a poder subir la espada de dragón. Primero, hace menos daño que la cuchilla de katana, a más 3. Y segundo, costaba 10.000 almas cada mejora que yo no me di cuenta. Yo cuando me di cuenta, digo, coño, digo, van a desaparecer 30.000 almas. Pues eso, 10.000 almas cada mejora de espada recta de dragón. Y bueno, como veis, quita 260. La Uchigatana quita 285, aparte del sangrado. Como veis, tampoco hace mucho daño porque no escala con nada.
Bueno, también veis que tengo alguna arma nueva, por ejemplo, la lanza de demonio, que me soltaron las arpías estas de Anor Londo, de matarlas y tal. Y creo que no tengo nada más nuevo que enseñaros. Porque ya os digo, simplemente estuve farmeando para poder subirme el equipamiento a. O sea, el peso para poder llevar este equipamiento. Me subí la armadura de hierro negro más 4 porque hice intercambios con el cuervo. De hecho, voy a intentar. Ahora que vamos a. Bueno, ahora que vamos. Perdón. Ahora que voy a comprar flechas de veneno, compraré un musgo de este bueno. Y le haremos otro intercambio al cuervo. Que cada musgo, o sea, el musgo morado y el musgo rojo, te daba cada uno una titanita titilante, creo que era. Y. Bueno, ponerme el arco. Y con eso pude mejorarme la armadura. Pude mejorarme la armadura a más 4. Porque estuve mirando también los intercambios que te daban. Insisto, con el. Joder, como estoy con los hechos, ¿no? Con el musgo morado y el musgo rojo te dan una. Y con el musgo este para el tóxico te dan. Hasta luego, ¿eh? Te dan dos. Este está en plan, joder. Ha quedado algo del siro, no sé lo que es. Y eso, creo que te daban dos, así que vamos a hacerlo. Y luego, pues, viene la duda. ¿Para dónde tiro ahora? Porque podemos ir a por Seth, el descamado, que era por. ¿Os acordáis en el vídeo de Anor Londo que dije, hostia, esta niebla naranja no me suena de nada? Pues por ahí se va a los archivos. Se lo estaba mirando, obviamente. Por ahí se va a los archivos. Y de los archivos se va a Seth el descamado. Es una buena opción porque ahí continuamos la quest del mago. Que seguramente no la haga. Porque como veis, soy una hechicera tartamuda y he tirado por la destreza en vez de por la magia. Pero bueno, por cierto, el mago que rescatemos está aquí. Vamos a visitarlo, a ver si tiene alguna magia buena para comprar. Seguramente compre alguna magia. Por eso, podemos ir por los archivos de allí para. Para hacerlo de sede del escamado, o podemos ir por el cementerio y hacer la zona del cementerio. Zona que hice en su día, no llegué al boss, porque morí muchas veces, porque con el tiempo me di cuenta que los esqueletos no morían porque había que matar a cierto personaje. Ah, no, primero a comprar. Vale, tengo que comprar uno de estos. Y el resto a flechas. Pues eso, era esa zona. O sea, podemos ir donde queramos, pero primero quiero ir o a por Seth el Descamado o a por la zona del cementerio. Y seguramente tire por la zona del cementerio. Porque Seth el Descamado. Uf, me da miedo, ¿eh? Recuerdo que la primera batalla. O sea, el primer enfrentamiento con él mueres sí o sí. O sea, está hecho para que mueras. De hecho, los objetos. Uno de los intercambios que me dieron. No recuerdo lo que le di. Creo que le di una medalla de luz solar. Puede ser. Me dio un anillo de sacrificio. Que esto vendrá bien para aquí, para no justo antes de la batalla contra Seth. Primera batalla. Vamos a morir sí o sí. Por historia. O sea, no puedes ganar, creo. O nos ponemos el anillo de sacrificio. O nos ponemos el anillo de sacrificio raro. Que aparte. No pierdes, o sea, te matan, pero no pierdes ni la humanidad ni las humanidades. Creo que el sacrificio no pierde las almas, pero sí que pierde las humanidades y pierdes tu humanidad. Ahí también tenemos que hablar con el caballero Cebolla, que no se me olvide. Luego me está el mago este que liberamos. Oh, hello again. I was waiting to tell you. Master Logan has returned, and he tells me that he has you to thank. Well,
We are both in your debt now. Thank you, sincerely. He's just over there. Go along and have a chat. ¿Me dices algo más? Oh, hello. That. Goodbye, then. Simplemente me dices... O sea, me da la opción de comprar. There you are. I was expecting you. ¿Qué pasa, hermoso? As promised, I will share my sorcery. Vale, comprar objetos que tienes. Masa de alma dirigida, 20.000. Esta magia es buena, muy buena, que es la que te hace los circulicos alrededor y luego dispara al enemigo. Lanza de alma 40.000, la madre que me parió. Ah, te pide 37 de destreza, hay de inteligencia, ¿eh? Arma mágica ya la tengo. ¿No? Tengo arma mágica, ¿no? O tengo gran arma mágica, ¿no? De esta tengo dos, no sé por qué. Ah, bueno, claro, sí, le compré para tener más. Porque esto iba por usos, me parece, ¿no? Pues me interesaría comprarle esta. Pero no sé si se va a poder comprar, porque creo que una vez que salgamos de aquí, este tío se va. No, dice que se va. Y bueno, insisto, como vamos a ir con katana y arco. Well, fancy meeting you here. ¿Cómo te quedas? I am grateful. No, I was thinking again, the old cook. Is that your doing? Sí. Fui yo el que abrió las puertas. I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well. I thought this light of Catalina thanks you sincerely. Please take this. Me das milagro de emitir fuerza. ¿Algo más? There you are. I'll be heading down below shortly. There's nothing worthwhile up above. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. Vale, pues. Vamos a descansar. Vamos a reparar esto y esto. Y la armadura puedo repararlo todo. Me quedo con una triste alma. Pues bueno, dicho esto, vamos a ir a por el cuervo. Lo que os decía. Me salió todo de puta madre, seguramente. Caiga y muera. Porque tienes que ir. Vale, esto. Ay, es. Mía. Es que me esmusa, se puede decir en castellano, o que te chirrí. Y se te ponen los pelicos de punta. Bueno, eso aquí es esmusar. No sé cómo será en castellano, si estará bien dicho, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a. Lo dicho, por el cuervo, a hacer un intercambio para que lo veáis. Que quiero recordar. Según vi en el vídeo este que te lo explicaba, que... Que con el musgo este te daban dos... Dos titanitas titilantes, que igual me viene bien para mejorarme... El casco, por ejemplo, o algo. Porque creo que para la pechera ya me piden... Cuatro titanitas. Si no la cago y muero en el intento. A ver. Casi muero en el intento, ¿eh? No me ha funcionado bien el botón. Bueno, lo intentaremos otra vez, ¿eh? No pasa nada. Hay que hacer ese intercambio sí o sí. Vale, aquí salió por aquí al cementerio. Entonces, vamos a intentar pasar los esqueletos estos. Si me dejan. Lo tengo detrás. Ya. Bueno. Yo no quería, pero bueno. Ya que insistes, pues nada, muere. Ok.
por donde podemos bajar de manera segura. Lo intentaremos otra vez. Mira que me salió la primera cuando lo estaba grabando, ¿Y cómo puedo demostrarlo? No lo sé. Pero os aseguro que me salió la primera. En un sitio más o menos bueno para dejarte caer por aquí. Creo que este es un sitio bueno. Perdemos mucha vida. Segundo intento. Ay, llevamos un cuarto de hora y no he hecho nada. Bueno, sí, explicaros un poco mis penas. Ay, mis penas. Gracioso lo del dentista, de verdad. Es que he tenido un trauma bastante gordo, Lo que más me ha gustado de la experiencia, es una tontería, ¿vale? Simplemente me ha hecho una radiografía y me ha visto la boca y me ha dicho, tienes esto, esto y esto, hay que hacerte esto, esto y esto. Vale, no me han hecho nada. Porque parecía que la tía me entendía como diciendo, vale, no eres el primero, ¿vale? O sea, no, esto es bastante normal, tranquilízate. Que hoy no te vamos a hacer nada, como diciendo, ya vendrás otro día, ya volverás a tenernos miedo. No, la verdad es que súper contento, coño. De ver, no es que se me haya ido el miedo, en plan, ay, no tengo miedo a los dentistas, porque realmente lo que más miedo me da es lo que va a venir ahora, el tema de operaciones y toda la mierda esa. Ahora. El tema de operaciones y toda la mierda esta. A ver, según me ha dicho, a ver, tengo que hacerme una limpieza bucal, básicamente, para quitarme el sarro. Curarme las tres, bueno, ponerme los dos empastes nuevos y arreglarme el que tengo. Y que eso tampoco es que me dé mucho miedo, pero me da miedo la operación de las dos muelas del juicio. Joder, eso parece que no, pero bueno, esto se puede saltar una vez que lo he hecho ya la primera vez. Y lo voy a dejar porque como es la primera vez, así lo veis, si no lo habéis visto nunca. Y bueno, lo he dicho, joder, que estoy muy, muy tranquilo, hostia. Porque tenía la idea, o sea, ya aparte de lo que me dijeron en el hospital, de las cuatro muelas del juicio, las otras dos muelas de aquí. Claro, quitarte dos muelas significa ponerte dos implantes que para no parecer un puto drogadicto, ¿vale? O sea, en plan. Pero aparte, coño, es que, a ver, es lo que le decía yo a la dentista, digo, es que hace 20 años que no piso un. Hace 20 años que no piso un dentista. Ya me he dicho, hombre, pues para hacer 20 años tienes la boca bastante bien. Por cierto, también pillé una llave del refugio de aquí arriba. Que no sé, que no haremos esto. Y dejaremos los bosses para otro día. Yo creo, vamos a intentar hacer esto. De hecho, aquí creo que estaba el objeto de un DLC. O sea, para meterte en un DLC. Ahora, por favor, no te caigas, ¿vale? Vale, tenemos que buscar. Joder, está equipado, tío. Esto es una de las cosas que no me gustan. Que se te equipa solo lo que coges y tiene huecos. Vale, soltar. Vale, está dentro, sí. Ahora, con cuidadín, salimos del nido. Salimos de la partida. Y volvemos a empezar. Esto lo mejoraron mucho en el Dark Souls 2, no sé si era así o no, pero en el 3 sí que ya dejas el objeto y directamente te sueltan la recompensa. Aquí sí me dice, you. Es que lo hemos hecho bien. You. Sí. You, give me, warm, give me, soft. Está a punto de caerme, Vale, dos titanitas titilantes, lo que os decía. Y ahora creo que vamos a hacernos esta zona de aquí. Porque insisto, aquí sé que hay. Sé porque lo he visto en un vídeo, ¿vale? Sé que hay un objeto de DLC y un boss. El cual realmente morir en él me da igual porque no tengo apenas almas. A cargarnos primero estos dos. Si
hubiera un 1-1 mejor. Bueno, de hecho creo que ahí había una hoguera. Vale, sé cómo te sale el boss, lo he visto en un vídeo, o sea, no va a hacerme sorprendido ni nada de eso. Tenerlo claro, o sea, creo que por aquí, si vas por ahí por el medio, te caes abajo y abajo está el boss. O sea, vamos a intentar evitarlo. También creo que habían dos caballeros negros. O más, no lo recuerdo. Pero bueno, si vamos por aquí, nos caemos y entramos en el boss, así que vamos a intentar evitarlo. ¿Esta hoguera está encendida? Realmente no sé si descansar aquí. Porque claro, si me matan, vuelvo al santuario del enlace de fuego. Pero es que quiero investigar todo esto bien. Sí, vamos a descansar, eso. Descansamos, como no tenemos de esto de avivar hoguera, pues nos quedamos unos 8 frascos de esto. Vamos a ir con cuidadín. No sé si se puede evitar el boss, ¿eh? En plan, vamos a ir por el ladico y nos largamos. De hecho, he descansado la hoguera y he vuelto a activar todos los enemigos porque soy imbécil. Estoy jugando en modo desconectado. Tengo que acostumbrarme a eso. Estoy jugando en modo desconectado. Si no recuerdo mal, en el vídeo, el objeto para entrar al DLC es aquel de allá. Así que vamos a tirar de arco. No sé si podemos envenenar al caballero o no. Bebé. Tirarte la espalda por aquí va a estar complicado, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta que va a estar complicado pillarte la espalda. No sé si le estoy cortando los ataques. Tampoco son tan difíciles los caballos negros a estas alturas. Titanita roja. Vale, creo que esto es, si no recuerdo mal, el objeto, ¿vale? A ver, que no haya nadie aquí. Vale, muñeca peculiar. Esto es lo que nos lleva al DLC. Creo recordar. Voy a decir mucho creo recordar porque si estaba viendo vídeos de cómo entrar los DLCs y tal, porque claro, los DLCs necesitas objetos para entrar. No son como otros juegos que los DLC simplemente desde cierto punto puede seguir avanzando. Aquí necesitas objetos específicos para... Y este... Bueno, perdón, para avanzar. Y este es el que nos hace falta para entrar en el mundo pintado de Ariamis. Que es el cuadro ese grande que vimos en Anorlondo. Pues dirán, ¿qué hace falta un objeto? No sé qué. Pues es este, el objeto. Y los DLCs no sé si los voy a hacer o no, ¿vale? Eso ya os lo digo de... Hijo de puta. Este es el... Adiós, el parrólico, compañero. Este es el del principio. Te acabo de hacer un parry, ¿sabes? No te das cuenta. Este es el del principio que nos ayuda. Que se ha vuelto hueco. Este escudo nos han dado, escudo con emblema. Va bien contra la magia. Y creo que Seth el descamado, si no recuerdo mal, es... hace ataques mágicos. Estabilidad 55, 62. Oye, pues... Y encima es más ligero. Bastante más ligero. Lo cual me permitiría a lo mejor en cierto punto del juego... De momento no me lo voy a activar. Pero en cierto punto del juego... Igual me permite... llevar aparte del arco el bastón.
hoguera. Insisto, ahora si no recuerdo mal, si vas por el medio te caes. No sé si por aquí también te caes o no. Sí, vamos a intentar evitarlo. A ver, el boss creo que es el mismo del principio, el mismo que nos tiramos de ahí y lo matamos y tal, pero en una versión bastante más compleja. O sea, para que me entendáis, un boss dopado. Yo voy a intentar ir por aquí que parece solo sólido. Vale, y aquí si nos caemos con mala suerte, porque nos hemos caído. Aquí, de hecho, hay otra hoguera. Ahí hay un caballero negro. Vamos a ir a por él. Mirando siempre que no nos ataquen, por los lados. Porque esto es el tutorial, si os acordáis. Ahí había un tío que salía corriendo y aquí es donde te daban el arma. Caballero negro un poco translúcido, hay que decirlo. Creo que voy bastante topado en cuanto a daño, Y eso me gusta, coño. Shh, quieto. Quieto, león. No te queda mucha vida, 1, 2, 3. Bueno, lo que costaban estos hijos de puta al principio, ¿os acordáis, no? Que de hecho fue mi primer asesino. La primera vez que morí fue contra un caballero negro. Pues creo que me estoy confundiendo ya ahora. ¿O no? ¿Me estoy confundiendo o no? Ah, no, vale. Aquí es donde te tiraban la pelota, esta, la... De hecho, está ahí arriba. A ver si se va a activar o no. Y la llave que he cogido, que se coge por los tejados, que no es por donde me he tirado con el cuervo, por ahí vas por ahí por los tejados y coges una llave. Creo que es para una puerta que había aquí que en su día no pudimos abrir. ¿Puede ser? Ahí hay un objeto. Para aquí tiene que haber una puerta. Pues no era por aquí. Esto se viene desde arriba. Vamos a investigarlo todo bien. Por aquí creo que es por donde venimos. Esta puerta no es. Si por aquí hubiera alguna puerta que no pude abrir en su día o algo. Yo creo que la llave, para ver si me cargo. Creo que la llave era del piso 2, ¿no? Llave maestra. Llave planta 2, planta 2 del este, del refugio. A ver los barrotes este en la planta 2 del refugio de los no muertos. Vale. Pues vamos a buscar la llave. Ahí la puerta. Perdón. Mira las flechitas. Que no sería esta de aquí. Puede ser que sea esta de aquí. La que no pudimos abrir en su día. Malancita, vente para acá, hombre. Joder. Una brújula.
compañero. Termo de soldado bueno. Vale. ¿No puedo utilizar estos aquí? Así. Ah, joder, qué susto. Voy a tomarme uno. Porque no me fío. Aquí seguramente hayan caballeros negros o alguna trampa, seguro. Pues solo esto. O mejor es que solo esto. Anillo de hierro oxidado. Vale, ¿qué hace el anillo de hierro oxidado? A ver. Aquí. Anillo. Mejora el equilibrio en suelos difíciles. ¿Cómo? Ah, vale. Este anillo sirve para moverte normal en las zonas pantanosas. En el agua podemos movernos rápido. Por esto hubiera venido bien si en su día hubiéramos hecho antes de... de la ciudad infestada, ¿eh? Piensa, hermoso, piensa que los mensajes son de tutoriales. ¿Vale? Piensa que estás jugando offline. Bueno, pues ahora tenemos que encontrar la manera de volver a... al sitio. ¿Me tiro por el boss o no? Pero no quiero morir. Bueno, son 5.000 armas, que no es nada. Pero bueno, 5.200 armas son 52 flechas de veneno. Vale, voy con bastante vida. O sea, voy con la vida a tope, perdón. Voy con 6 frascos de estus, lo cual no me va a mejorar. Vamos a hacer el boss, va. Vamos a hacer el boss. Y si muero, pues... bueno, voy a descansar aquí. O si muero y aparezco aquí. Vamos a reparar todo el equipamiento. Y con el resto de armas... podemos mejorar el yelmo este. Es que fijaos, o sea, la siguiente que es a más 5... ya tiene 105, tiene más que la de Havel, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Que la de Havel tiene... 97, me parece. Bueno, vamos a ir a por el boss este. Si muero, pues bueno, mala suerte. Lo intentaremos hasta que me lo pase y ya está. Tampoco nos vamos a enfadar si morimos. Venga, va. ¡Ay, qué susto! No me lo esperaba. ¡Uy! ¡Cabe! ¡Hostia! Pero eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Un primer intento. No, ay, coño, perdón. Muertes. Vamos a subirle 34 eran, ¿no? Uy, qué susto. No me lo esperaba. Por lo dicho, o sea, vamos a hacer los intentos que hagan falta, no pasa nada. Pero hostia, no recordaba yo que te quitaba tanta vida al tirarte por ahí, pero oye. O sea, me podías haber dejado el agujero hecho ya, ¿no? Por lo menos.
esto y tengo que acordar de alejarme. No estoy viendo nada. Me va a costar este boss más que ninguno, me cago en la puta. Ay. Voy a cargarme a estos dos porque estos dos tienen pinta de que se van a caer conmigo. A ver, tengo que... que hacerme un poquito al escenario también, ¿eh? Que tiene como muchas vigas. Me he engañado de botón. En vez de cubrirme he hecho esto. Ay, señor. Bueno, por lo menos ya veis que el boss fácil no es, ¿eh? No sé si sería más fácil, coño. En el vídeo parecía más fácil el boss, ¿eh? Sangrado te entra, eso me gusta. Eso que te entre sangrado me gusta. En ese momento que me he visto un poquitín más callado, os puedo asegurar que el problema es que no me funciona el botón de rodar, ¿eh? Cámara, por favor. ¿En serio? Miren estos, ¿eh? Uf, me quedo sin estamina, me cago en la puta. Pues el último golpecito, siempre el último golpecito, ¿eh? Un golpecito sobre siempre. A ver, no va a ser imposible, ya os digo. Yo creo que si no en este, que va a ser que no. Si no en este, en el siguiente, bueno, en el siguiente me lo cargo. 37. Vamos a hacerla así. ¿Puedo tomarme una humanidad? Pasa que me va a tocar gastar dos para avivar esta hoguera. Y realmente no sé si vale la pena. Creo que no vale la pena.
¿Va a ser este el boss que más me va a costar, de hecho? Insisto. En uno o dos intentos me he cargado todos los bosses, ¿eh? Y este ya vamos 4. Es que esto es mortal, o sea, la primera caída ya es mortal. Vale, 3 y para atrás. Estoy encerrado. Tres y para atrás, tres y para atrás. Es que esto no sé cómo. Vamos a hacer dos intentos más y no lo dejo, ¿eh? O sea, este boss no es obligatorio ni mucho menos. No. Coño, aquí. Sí. A ver. Es que no lo entiendo, ¿eh? O sea... No me jodas tú, hermoso, ahora, ¿eh? No me jodas tú y me quites vida. Vamos, vamos a hacer dos intentos más, ¿eh? Si no consigo pasármelo, pasamos de juntos. Creo que la he cagado. Y cuando se te cruza uno, se te cruza uno. No tiene más. Cuando se te cruza un boss, se te cruza un boss, ¿eh? Vale, que siempre puedo entrar un poquito más dopado. En el sentido de... meterle magia al arma, por ejemplo. De hecho, vamos a intentarlo así. Desde aquí puedo... No me dejas, vale. Bueno, vamos, ponemos aquí el arco. Aquí el catalizador. Vale. Vale. Quitamos el catalizador. Y nos metemos para adentro. ¡Ay! ¿Se me ha ido el encantamiento, en serio? El último golpe sobra. Son 3, no 4. Es que este... ¡Oh! Que se ataque en área, joder, ¿eh? Ah, no es el último, cabrón. Este ataque en área me cago en su... tu abuela, ¿eh? Bebé, joder. Fallan los botones, una más, ¿eh? Cuando fallan los botones. Que sí, es una excusa o no es una excusa. Insisto. El mando no me va excesivamente bien. Bueno, último intento, ¿eh? Si no, ya pasa por de este boss y nos vamos directamente a... a la hoguera del santuario del enlace de fuego y ya está. Igual en otro capítulo vengo un poco más. ¡No!
Pues ya he gastado dos estus. Ya he gastado dos estus. Es que tiene un puto alcance el cabrón. ¡Eh! ¡Que me estaba cubriendo! Con igual que meta su estamina, También puede ser. No sé que me haya quedado sin estamina, Pero bueno, me da rabia, joder. Es que tiene un puto alcance, tío. Es que no es normal, hostia. Y me da... Es que este ataque no... Ese ataque de en área no llegó nunca a saber cuándo me lo va a hacer y cuándo me va a hacer el otro. Uf, me veía muerto otra vez, Me han faltado dos rondas más. Voy a ser cabezón, ¿eh? Este tiempo lo tengo que pasar por mis altos cojones. Me da igual a veces que muera. Decidido. De hecho, mira, vamos a gastar dos humanidades. Que se pueden farmear sin ningún tipo de problema. Se pueden farmear sin ningún tipo de problema, así que vamos a anular hueco. Avivar la hoguera. Así tenemos 10 estus por lo menos. Yo os quito la armadura que llevo, O sea que si llevas una armadura medio normal, una hostia te mata. Este tío. Pues empezamos mal, Con ese golpecito. Este tío, si llevas una armadura normal, una hostia te mata. A ver. Vale. Fuera. Escudo. Me parece que la magia le hace daño. Lo cual, mola. Este sí que lo he visto. Este me lo he comido con patatas, No. Uf. Ya está, coño, si ya estás. No es tan difícil, tío, no es tan difícil. Joder. Recuperar poder perdido. ¿Cómo que recuperar poder perdido? ¿Qué es, tío? Humanidad, hueso de regreso. Losa de titanita. Uf, es que no es tan difícil, coño. También parezco imbécil. Bueno, mando un hueso de regreso, que supongo que se va a salir de aquí, ¿no? Aquí me ponía recuperar poder perdido. Por cierto, la losa de titanita, supongo... Aquí hay una escalera. Supongo que será igual que en... Que en el Dark Souls 3. Que sirve para mejorar el arma al máximo.
objeto. No sé si era algún caballero negro o no. No voy a parar a mirarlo. Joder, es que no era tan difícil, coño. Es que... soy imbécil a veces. Os lo digo, muchas veces os lo he dicho. Y esto cualquier persona que ha jugado... viene a Dark Souls, viene a Bloodborne o algún juego similar. ¿Sabéis que cuando se te cruza un boss, por muy fácil que sea, si se te cruza a ti, la caga? O sea, no hay manera de... mira, el mono subo de nivel. No hay manera de pasártelo, ¿eh? De hecho, tengo algún alma. No tengo almas, ¿no? Para... normalmente mira el Maria Dulen si la perdemos, ¿eh? O sea, eso ya casi es un nivel. Si sí, vamos a volver al... vamos a volver al santuario. Ha dejado objeto este. Espada recta rota. Y que no haya un puto mercader aquí. Me cago en la hostia. Para venderle cosas. Vamos, juraría que no había un mercader para venderle cosas. Si vosotros lo sabéis, ¿me lo hacéis saber a mí? Que espero que estos tíos no me maten ahora. Sería bastante vergonzoso. Bueno, de hecho, igual me cargo a unos cuantos enemiguitos más. En plan, hacían falta para subir de nivel. No lo dice aquí, ¿no? Eran 22.000 y pico, o sea, 1.000 almas la podemos hacer en un momento. Mira que sí. Muy bonito el viaje. No recuerdo. Manda huevos, eh. No recuerdo qué cojones me ha dado el objeto. El objeto ese que pilló con la llave. Ah, sí, ¿sí o no? No, ¿qué me ha dado? No me acuerdo, tío. Qué fuerte me parece. Tengo problemas serios, eh. Ah, sí, me ha dado un anillo me ha dado, vale. El anillo de caminar por el agua de manera rápida. Perfecto. Bueno, ahora hay que buscar un sitio para bajar. A ver si me acuerdo de dónde era. Por ahí no era, pero me vale. Por ahí no era, pero me vale. Me he visto muerto, eh. O sea, literalmente me he visto muerto. Bueno, ahora vemos otro flasco de estos. Bueno, me quedaban 1.000 almas. No podemos ir para subir un nivel. De hecho, las profundidades... ahora puedo moverme rápido por el mapa. Y estaría bien, ¿verdad? Porque creo que me faltaba una zona por explorar. En las profundidades. Vamos a irnos a Norlondo a subir ese nivel que nos falta. O sea, a coger esas almas que nos faltan para subir de nivel. Aquí es súper fácil subir de nivel, tío. Pero es súper fácil, ¿eh? O sea. Tranquilo, que no voy a hacer el de esto de darle veneno y esperarme. Voy a... directamente voy a llamar la atención a uno para que venga.
Oye, ¿vas a abrir o qué? Oye, ¿vas a venir o qué? Ahora. Es que estos no son excesivamente duros ni difíciles de matar. Son bastante lentitos. Les entra sangrado bastante bien. Como veis. No creo que con este sube de nivel. Creo. Así que mira, vamos a hacer los archivos, ¿vale? No sé si empezarlo ahora o en el siguiente vídeo. Porque no sé dónde está la hoguera. Si hay una hoguera cerca o no. Vamos a subir de nivel, vamos a subirle... Vamos a empezar a subir vitalidad. Que daño hago bastante. Y vida no tengo mucha. Vamos a subir a vitalidad hasta 25, creo. O sea, el siguiente nivel van a ir a vitalidad. Y cuando tenga la vitalidad a 25, creo que lo mejor será subir la destreza ya. Bueno, vamos a empezar con los archivos del duque. Hasta que encuentre una hoguera o muera. Una vez muero ya lo dejo. La putada es que me va a tocar. No sé si a estos dos me va a tocar enfrentarme, pero a este de aquí sí. Por cojones, porque tengo que pasar por donde está él. Así que vete para Carmoso. De todas formas, creo que esta gente, por lo que pude ver farmeando, no podían salir de aquí, de este habitáculo. Vamos a tirar corriendo por aquí, si no nos siguen. ¡Hijos de puta! ¿Qué le pasa a la armadura? Porque está verde. ¿Tengo algún estado alterado o algo? No, no estoy envenenado. Bueno, ahora se supone que podemos pasar por aquí. O igual tenemos que... No. Pues... ¿Qué hay que hacer ahora? Hostia. Había que hablar con el bicho este. De los dientes chirriantes. Vamos a ver si podemos hablar con él. Ya no vamos a empezar en ninguna zona, ¿eh? Simplemente es ver si dándole la vasija al... Al tío este, porque creo que había que darle la vasija al tío este de los dientes chirriantes. Me seguís, ¿no? Para poder abrirlo. Que ya directamente lo que te abría era todas las zonas de... Que te quedan del juego, ya puedes ir creo que a donde quieras. Creo, insisto. No lo tengo muy claro. Santuario, hablar con el tío este y dejaremos aquí el vídeo. Ya en el siguiente, pues ya, por cierto, si os apetece, seguramente tarde unos días en volver a grabar, pero si os apetece decir que os apetece que haga primero, me lo decís y lo hago, ¿eh? Isu, despierta. ¿Había que pegarle para despertarlo? ¿O si le pego la cago? A ver, no puedes cagarla. O sea, por cojones este tío te tiene que ayudar. Porque este tío es el que te ha bajado abajo, creo. Qué buen marro acabo de escuchar en casa. Isu. Isu. Voy a darle hasta. Vale. Mira qué dientes tiene. Hola ahí. Perdona, hermoso, es que estaba sobando.
¿Puedo hablar contigo? Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? Sí, fui yo. I am the primordial serpent, King Seeker Frant, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate and the very reason your kind have appeared. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. No. No quería que me llevaras. No sé dónde me ha llevado el hijo de este. This is the firelink chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord vessel on the altar. Vamos a colocarla, pero no me suena para nada esto, ¿eh? Hermoso, ¿dónde tenías tus habas, hija metía? La madre que te parió. La tienes ahí en el bolsillico, ¿no? Ahí en el bolsillico de los mecheros. Hostia, no me suena para nada que tuve que hacer esto para continuar por los archivos y toda la mierda esta. Que insisto, ahí solo llega una vez en mi vida. Pues igual sí que es esto. Porque esto tiene algún naranja. Vale, sí. Esto lo que te abre son las todas las zonas de los bosses. Vale. Sí. Había que hacer esto. Habían cuatro, ¿no? Puede ser. O tres. Descansar en la vasija del señor. Ofrecer las almas a la vasija. ¿Cómo que ofrecer almas a la vasija? Ah, vale. Esto es para... Vale, hay que matar a los tres señores, creo. Ofrecérselas. Y te abría la puerta, ¿no? Puede ser. Todo esto me acuerdo de leerlo en su día, ¿vale? En guías y tal. Vale. Perfecto. Pues... voy a hablar contigo y me subes de manera manual. Very well. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath, the Scaleless. Pues sí, eran cuatro. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Es que hace el ruido de chirriar los dientes. ¡Ah! Por los pelos de punta. Es una enorme forma fálica, todo hay que decirlo, ¿eh? Pues bueno, nada, vamos a dejarlo aquí. Insisto, tardaré unos días en grabar seguramente el siguiente episodio. Digo esto igual, mañana estoy grabándolo. Es que no, a ver, mañana no creo, porque mañana tengo cosas que hacer. Pero bueno, si os apetece que vaya primero a un sitio en concreto, si os apetece dejarlo en los comentarios, ya sabéis. Lo dejáis en los comentarios, así que nada, gente. Me despido de vosotros, voy a darle al select
Sed felices y que pasa. Y hasta luego, compañeros.